12 personas se suman desde hoy en calidad de acusados al caso Cócteles de Odebrecht contra Keiko Fujimori Gucci por presunto lavado de activos y otros delitos en las fallidas campañas presidenciales del 2011 y 2016. Ello como parte de la labor del fiscal José Domingo Pérez, quien definió en este último mes a pedido del juez Víctor Zúñiga Urdaiz la situación de un grupo de aspirantes a colaboradores eficaces que aportaron información sustancial al caso que dirige. Pérez incorporó de esta manera ayer a 12 personas a su acusación y otras dos a su pedido de sobreseimiento. En total, el caso Cócteles tiene desde hoy a 54 personas acusadas y con penas de prisión efectiva y 8 con pedidos de archivo. A continuación, el listado de las incorporaciones al expediente Keiko Fujimori. Incorporación de acusados: Rafael del Castillo Reategui, Pedro Abel Belayarse Llanos, Jorge Yoshiyama Sasaki, Liz Document Manrique, Marisol Valles Chong, Daniel Mellado Correa, Italo Ulises Pachas Quiñones, Norberto Rimarachín Díaz, Oscar Daniel Hikou Moritani Kutsuma, Patricia Moritani Kutsuma, Patricia Copero del Valle, Eric Mato Monge. Entre los nuevos acusados se encuentra Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, Marisol Valles Chong, esposa del ex parlamentario Rolando Reategui, y falsos aportantes que apoyaron las campañas de Keiko Fujimori. Dado que el equipo especial Lavallato ya tiene el número global de acusados y sobreseimientos, el magistrado Zúñiga Urdaiz programó para los miércoles 20 y 27 de octubre las audiencias para revisar ahora sí el requerimiento del fiscal Pérez. El periodo que corre desde este miércoles hasta el 20 de octubre fue concedido para que se termine de notificar a los abogados el pedido de Domingo Pérez, en algunos casos de forma física y de manera virtual, para que no se afecte el derecho de defensa. En estas fechas comenzará oficialmente la etapa previa al juicio oral contra los implicados. El debate iniciará primero con respecto a las solicitudes del archivo contra 8 personas. Luego se revisarán las acusaciones contra los 54 implicados, incluidos Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, entre otros. La fiscalía solicitó para el caso Cócteles 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori. La misma pena recibiría tras un juicio oral el núcleo duro de la presunta organización criminal que lideró Keiko Fujimori, según el Ministerio Público, con sus ex asesores de confianza Pierre Figari, Ana Ers y Vicente Silva Checa. Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del $1,000,000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza Popular en el 2011. José Klimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión. Para Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, coprocesada por obstrucción a la justicia, se pidió 6 años y 6 meses de prisión. En cambio, contra Mar Vito, cónyuge de Fujimori, fue solicitada la pena de 22 años y 8 meses de cárcel efectiva. El resto de sanciones pedida contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas, el Partido de Fuerza Popular y la empresa MVV, Bienes Raíces Sociedad Anónima Cerrada, la fiscalía optó por la discusión y consecuente liquidación, como se pidió anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano. Los delitos contemplados contra los 54 acusados son crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos. ¿Y tú qué opinas de la integración de 12 personas más por parte de la fiscalía en el caso Cócteles? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.